En este momento es fundamental. Pareciera que en Colombia estamos como tan dolidos con la guerra que no somos compasivos por el otro. El arte permite comprender al otro, sensibilizarse, saber qué es lo que el otro está pensando. A veces nos centramos mucho como en la productividad, en los medios de producción. Pero realmente el contacto con el otro lo permite el arte, poder sensibilizarse a través del cine, a través de la pintura, a través del teatro. Entonces, nos permite ser comunidad, nos permite crear una identidad y nos permite ser parte de algo que nosotros llamamos cultura. Entonces, a partir del arte nos vinculamos entre nosotros. Por un lado, ha habido como un debate casi desde el siglo XVIII entre ciencia y arte. Pareciera que fueran dos cosas diferentes que siglos antes estaban vinculados. El artesano como que trabajaba en función de los dos o el hombre de las humanidades era integral. Y al jerarquizar estos conocimientos, al profundizarlos, se fracturaron estas líneas y se mantiene este debate como que la ciencia le aporta más a la sociedad que el arte. Pero uno empieza a ver, digamos, como que el cine, las plásticas, las diferentes artes, terminan como vinculando todas las áreas, terminan transversalizando el mundo. La red de maestros de arte en este contexto, pues permite contar una voz que por mucho tiempo estuvo silenciada. Es decir, o sea, los galeristas, los artistas, las universidades, los museos, tenían una voz muy fuerte donde los maestros de educación básica y media, los maestros de educación artística, incluso algunas fundaciones estaban en otro contexto. Entonces, permitir visibilizar la investigación que se hace con chicos y con adolescentes realmente le aporta al discurso, le pone como más tonos, le pone más brillos, como más sabor a lo que está pasando ahorita en Bogotá y en Colombia frente al arte. Entonces, pues es una ventana de visibilización que hacía falta. Bueno, esa es un poco compleja, ya que digamos que hay tantas líneas. Hay maestros de fotografía, hay maestros de cine, hay maestros de arte. Yo pensaría que es un maestro que se permita ser ignorante, que permita el reconocer que no lo sabe todo y permita reconocer la ignorancia como una posibilidad. Hay muchos temas o hay una visión del maestro que es aquel maestro como que acompaña, que siempre se la sabe todos, pero este maestro ignorante, que deberíamos ser muchos, nos permitiría vincularnos con muchas otras ignorancias que hay. Hay mucha gente que no ha pasado por una escuela y tiene un saber maravilloso y nosotros desde nuestra posición de saber como que invisibilizamos eso. Entonces sería ideal poder vincular un maestro que se reconozca ignorante igual que todo el mundo para que los saberes entren en la escuela y salgan sin ninguna puerta, sin ninguna restricción.